Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al canal, soy Vegentex y hoy vamos a probar el nuevo paracaídas. Empecé súper rápido. O tardo mucho o empiezo súper rápido. El nuevo paracaídas que salió en el pase de batalla de esta nueva temporada. Así que vamos a verlo ahora cuando abra el paracaídas. Que está muy bueno, aparentemente. Es una especie de... Ahora lo vamos a ver, ahora lo vamos a ver. A ver. Mira lo que es. Este... está bueno, este está bueno. Lo que sí, me parece muy grande, ¿no? Como que se ve a 2 kilómetros. Díganme en los comentarios qué opinan de este especie de caballo negro con colores raros y toda la cosa. Díganme qué les parece. Yo creo que está bastante bien, Pero aún así me parece que no da para usarlo en competitivo. Si hay jugado un torneo con eso, te ven a 200 kilómetros. Y más por el brillo, ¿no? Y todas las partículas que tiene saliendo por todos lados. Pero está muy bueno, Mira que es raro que me gusten estas cosas, que normalmente no me suelen importar mucho. Pero... sí que está bastante bueno. A ver, vino creo que 2 o 3 acá, al menos los que vi. No sé si habrá más. Bien, este es un bot. Allá hay uno de verdad. La XM8... en Wiltopia, es que es la XM8 vieja, la que no sé si los que jugaban ya hace 1000 años, esa que disparabas a donde apuntabas y no tenía ninguna especie de ¿cómo se dice? De ese retraso, ¿no? De esa caída de bala. Pero acá sí, va, tiene un pequeño, la nerfearon un poquito, pero en Wiltopia no, y saca muchísimo. No sé por qué, no sé qué tiene que ver, pero me acordé de eso ahora que agarré una. Porque la última vez, en el último video de Wiltopia, no sé si en el último o no lo subí todavía, no sé. La uso y saca creo que por tiro como, no sé, 40 o 30 por ahí. Saca muchísimo. Y a donde apuntás va la bala ahí, ¿no? No está... bueno, evidentemente, donde apuntes va a ir la bala, pero digo... ya está, no hablo más. Creo que me entendí lo que quise decir. Igual ya está, acá la XM8 no me gusta. ¿Qué es todos a mí? Me quiero quedar mucho tiempo quieto porque... atrás se están... disparando. Acá hay gente. ¡No! ¿Quién rompió acá? Nada ahí. Bot. No tengo muchas balas de acá, así que no quiero pelear a... bueno, acá tengo sniper. Pero pará, tengo sniper, pero... no sé. No sé si me conviene dejar la Uzi azul cuando tengo una escopeta gris, pero... ah, no sé. Uy, dos de estos cositos. Tener cuidado con este que estaba por acá, que venía disparando. Voy a salir por acá y voy a intentar matar al bot de acá atrás, a este. Odio cuando los bots quedan enganchados en los árboles y que te disparan y vos ni los ves. Es lo peor que te puede pasar. Uy, le di a la pared. Ahí está. El otro. Uy, qué mal. Ah,
La verdad que no estoy bien con sniper. Voy a ir a pelearle de cerca. Bien, bien, dos tiros. Bien, está bien, está bien. No tiene mucho escudo, así que voy a... No, otra vez. Siempre me pasa lo mismo de que me... Me choco con eso. Pensé que iba a subir. ¿Dónde está? Está disparando al otro y me está... Me confunde. Bien. Bien. Para. Era triple X este, ¿no? Voy a dejar ahí al bot. Creo que me quedó todo el otro lado, bien. No tenía mucho que digamos tampoco. Una escopeta azul tenía. Y... Ahí está, bien. Hay uno allá atrás. Ah, ya se están peleando. Seguramente se ponga a curar, así que voy a aprovechar este momento. No. Ay, qué mal. Mira, mira. Uy, por favor, pero es que... Pero... Puede ser. Igual el bot que tengo acá atrás no puede ser que justo me empiece a disparar cuando... Esto... No está con lanzar nada. Y me sigue dando el bot de atrás. Me sacó todo el escudo. Y no puede. Ahí está. Por favor. Me sacó todo el escudo el bot. Yo nunca voy a entender... ¿Para qué los meten? Es que están para arruinar partidas, porque no sirven para nada. No entiendo por qué hay bots que sacan tanto y hay otros que no sacan nada. Sí, bueno, porque este tenía lanzagranadas. Si me hubiese pegado algún... Me pegó uno solo. Si me hubiese pegado dos, me mataba. Me sacó todo el escudo el bot asqueroso. Sin lanzagranadas. Oh, mira que es otra vez el mismo. Otra vez, qué. Estas son las cosas de este juego que cansan. Mirá, pero me sacó. Me debe haber sacado todo el escudo más mitad de vida, obviamente, como recuperé el escudo. Pero no puede ser. Si no hubiese tenido el escudo, que me mataba. Bien, tengo que ir a buscar esa caja que está ahí arriba. Pero claro, como siempre, hay uno. Está apuntando con sniper, no puedo. No, ¿qué es eso? Pero, ¿cómo se va a mover? ¿Cómo se va a mover tanto la mira? Me va a abrir la caja, le di un tiro de 40, pero. No, pará. Yo no puedo creer. Ah, bueno, bien. No, no hay bugs en el juego. Claramente. Me voy a ir porque no puedo jugar así. No puedo pelear, no le puedo pelear a ninguno. Estaba subiendo justo encima. Con el otro disparando de lejos y que el juego hace lo que quiere, voy a venir para acá, voy a ver si hay escudo. Y después vuelvo. Más todavía. Hay otro. Ah, quedó abajo.
Qué raro ver a alguien con la construcción personalizada por defecto, ¿eh? Pero muy raro que haya quedado abajo. ¿Cómo va atrás? ¿Cómo hizo eso? Estás disparando por acá arriba, seguramente. Decime que tenías escudo. Voy a agarrar la Scar. No hay escudo. Ay, ay, ay. Cómo me complicó todo el bot ese. Se me hace ahora mucho más difícil. Voy a hacer algo. Voy a saltar para allá atrás. Voy a dar la vuelta. En alguna casa tiene que haber un escudo. Uy, ya está todo looteado esto también. Al menos podemos ver de vuelta el caballo. Lo estamos viendo mucho. Eso es bueno. Hay uno. Tengo que ir a agarrar el escudo que está ahí. No puede ser. No puede ser que le haya dado solo un tiro. ¿Dónde quedó el escudo? ¿Dónde acá atrás? Se cierra. Justo cuando dejo de disparar. Qué mala suerte. Se me traba cuando pongo la construcción. Uy. Es como traspasan las cosas. Tranquilo, tranquilo. Pará, voy a ponerme este. Voy a tirar esto ahí. Voy a poner el escudo de la tormenta. Esto, voy a hacer uno de estos. ¿Puedo agarrar más? No. Y voy a saltar. Bien, el escudo de la tormenta sirve, evidentemente. Por más que dure 30 segundos. Está bien. No necesitamos más. Una kill con el ataque este. 15 kills. Bien. Bien, 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 bien. Bien, buenísima. Gracias, gracias. Cargar esto. Esto ya está. Esto, ahí estamos. Voy a buscar la caja. Y hay escudo ahí. ¿Qué problema para construir alrededor de la caja? ¡Oh! Super legendario. Pero como estoy jugando horriblemente mal, voy a seguir así con estas armas. Bien, acá hay gente peleando. Creo que están los tres. Va, dos. Hay dos. Bien, acá hay uno por acá abajo. Está muerto y queda este y un bot. Para. No voy a tener mucha vida si se encerró así. Uy, pensé que se iba a romper. No voy a tener mucha vida. Ahí está. Está un tiro. Sí, tenía toda la vida, todo el escudo. ¡Ah! ¡No! A dos tiros está. No, 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 no. Bien, muerto. Queda el bot nomás. Ni idea dónde está. ¿Qué? Queda el bot, ¿no? Queda otro. A ver. Ah, ahí atrás está. Vamos, buena, buena. Qué buena partida, qué difícil. La idea era probar
el paracaídas, pero pasaron un montón de cosas. Llegamos a 18 kills, matamos al top 1 al principio. Increíble, la verdad, hoy muy buena partida esta triple X. Pero bueno, espero que el video les haya gustado, un me gusta se agradece un montón. Nos vamos a ver en el siguiente video, gente, hasta la próxima. Adiós.